ASB Noticias en el mundo. Y nos vamos al mundo. Enrique Salinas en Horno, buenos días, ¿cómo le va? Gracias, buenos días a los colegas de la mesa informativa. Estas son algunas de las noticias que se desarrollan ahora en Noruega y Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que las fuerzas ucranianas están librando una batalla muy dolorosa y difícil en la región de Donbas. Quiero rendir un homenaje especial al coraje, la fuerza y la resistencia que muestran nuestros soldados cuando luchan en Donbas, dijo Zelensky ayer domingo por la noche en su discurso diario. La región de Donbas, en el este de Ucrania, consta de los condados de Luhansk y Donetsk, donde entre otras cosas se encuentra la ciudad de Bakhmut. La ciudad que antes de la guerra tenía unos 70.000 habitantes ha quedado en gran parte en ruinas. La ciudad es el centro de la línea defensiva establecida contra Siversk en Donetsk y ha sido muy disputada durante muchos meses. Por su parte, en la Unión Europea no ha visto evidencia que sugiera que China esté considerando enviar armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La declaración se produjo durante una reunión con el primer ministro alemán Olaf Scholz en Meseberg. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó el mes pasado que había señales de que China podría proporcionar dicho apoyo armamentístico, lo que Beijing ha negado rotundamente. También se le preguntó a von der Leyen si la Unión Europea impondría sanciones a China si se produjera tales entregas de armas. Ella respondió que era una pregunta puramente hipotética que solo podría responder si se volviera relevante y agregó que la Unión Europea sigue de cerca la relación entre China y Rusia todos los días. Para terminar, la ministra de Justicia, Emilie Ehringer-Mell, solicitó a la Autoridad de Seguridad Nacional en una carta que evaluará los consejos de seguridad relacionados con las redes sociales. Los particulares y diversos actores sociales utilizan aplicaciones como TikTok y el debate ha planteado muchas preguntas sobre los riesgos asociados a estas, dice la ministra de Justicia. Ella le pide a la autoridad de seguridad que evalúe si se deben introducir medidas, se debe dar consejos o pautas en Noruega relacionadas con TikTok, Telegram y otras aplicaciones subversivas o sus empresas propietarias. Varios países prohíben el uso de TikTok por parte de los políticos por temor a que las autoridades chinas accedan a información confidencial. En Noruega, la ministra de Justicia, Emilie Enger-Mehl, recibió muchas críticas después de que se supo que había usado la aplicación en su teléfono de trabajo durante el mes de otoño pasado. Les informó Enrique Salinas para ASB Noticias. Feliz día.